Splash sigue siendo mucho más fuerte y Unicorns tiene bastante potencial, como vemos, como estamos una limpieza, digamos, de espejo por parte de la jungla. Eso sí, termina con un poco de ventaja a la Kiana. Con todos adelante ahora los jugadores de Unicorns of Love, sentencia de muerte en contra de Norskeren, se lo van a llevar rápidamente, primer asesinato. Como se ha estado moviendo la jungla en especial, ojo, ahí viene. Van con todo con Uma en contra desde Nomads, perdón, terminaba una buena definitiva. Tu anterior juego y asegurar la victoria. Anasik, a ver, el Miasma le impide utilizar el destello. De todas maneras, queda una mala posición definitiva por parte de Anasik. Lo dejan expuesto completamente. Nada que hacer. Humanoid termina cayendo entonces en el carril central. No hay visión sobre ese arbusto. Ahí va a ser, sí. A ver si que pueden concretar el dive. A ver si es que Edward termina cayendo definitiva por parte de Inax. Deja expuesto a Norskeren. Se adelanta con todo. A ver si es que se puede llevar el asesinato Kobe. Ahí está. Cae finalmente Edward. La tormenta a manos de Kobe. Una itemización que trata de conseguir daño temprano. Cuidado con Ananasic. A ver si es que Vesistete también no puede estar en complicaciones. Tormenta cercenante. Le tiene un poco el impalar por parte de Ananasic. Mucho daño recibe. Va a terminar cayendo. Un golpe más. Ahí está. Se lo terminan asesinando. Mientras tanto, en la parte del río vemos complicado a Corki. Cae finalmente por el daño de Humanoid. El resto de Unicorns of Love tiene que ir en retirada. Norskeren no puede conectar la cadena, pero la mirada petrificante termina ralentizando a Edward y se pueden llevarla. Ahí están, son cuatro jugadores en este caso, el Heraldo que golpeará y ya, porque no es suficiente leal. Uy, atenta a Nasik, prende el acelerador en contra, lo agarra muy bien Norskeren. De todas maneras termina cayendo Humanoid, va a terminar cayendo Norskeren también. Logra responder. Junto con Boss quieren caer en el carril superior, a ver si es que se llevan a Vizichachi. Estaba bastante adelantado, se ve directamente el enfrentamiento y una teletransportación para intentar ayudar a Vizichachi. Queda bastante crítico Boss con el 50% de la vida. Humanoid podría cobrar el asesinato. A ver si es que se lo lleva el Miasma encima, va a recibir mucho daño, termina cayendo. Se salva Boss en el carril superior, sería muy crítico. A ver si es que con la ayuda de Edward e Inax logran llevarse algún asesinato aquí en ese sector del mapa. Intenta cortar la retirada. Viene la teletransportación en respuesta por parte de los jugadores de Splice. Pero Unicorns of Lore, perdón, termina retrocediendo rápidamente. No más queda complicada la posición. Recordemos que ya tenía muy poca vida. Anasik también podría terminar cayendo. Un golpe más. Termina cayendo por el daño de los jugadores. Le siguen desde atrás. Y lo que tú mencionas va a ser muy complicado. Y justamente ya ejerce todo el castigo. Sí. Se lo van a llevar simplemente entonces, si no tiene tiempo como para poder suicidarse en la torreta. Así. Van en contra de Kobe. Uy, lo alcanza a desorientar Inax. Definitiva por parte de Ananasic. Nada que hacer. Una cadena de control gigantesca en contra del pobre Kobe. Termina cayendo rápidamente y esto va a ser la torreta a favor de Unicorns of Love. Terminan abriendo, es su primera torreta, la primera torreta de esta escuadra en el carril central. Vizichachi se acerca desde la parte inferior y Cersei también está cerca. Ahí va, tormenta cercenante encima, a ver si es que se pueden llevar alguno de los jugadores. Cersei amenaza también por el flanco, cae rápidamente Inax, se van a llevar a Boss también, son dos jugadores menos. Dios, solamente hay Fajín para Humanoid. A ver si es que lo alcanzan, corre con todo Vizichachi, con todo lo que tiene, incluso una teletransportación se ve forzada. A ver si es que complica la retirada, está Cersei también por la zona de la jungla, con todo encima del Corki, se lo llevan rápidamente. Así que ahora podría estar en complicaciones. El daño de Humanoid es suficiente para solearse completamente. Tienen que buscar la forma de detener al equipo de Splice. Tarata con todo Humanoid, mirada petrificante. Se van a llevar Inax en un instante. Queda servido al daño de los jugadores de Splice. Edward también va a terminar cayendo. El último golpe le da y termina entonces. Esta composición de equipo. Aunque, ojo, lo mismo dije en la partida pasada. Ahí van, en contra de Vizichachi, a ver si se lo pueden llevar. No hay tormenta cercenante, terminan acabando rápidamente con el recurso. Cae Norskeren también, responde de buena manera. Los jugadores de Unicorns of Love terminan ganando. Mucho castigo, ojo. Salió Vizichachi, pero no tiene TP. Uy, atrapan a Cersei. A ver si que se lo llevan, se podría quedar sin jungla aquí. El equipo de Splice va a terminar cayendo, me parece, pero el intercambio al final por Ananasic. Se mantiene todavía en pie Cersei, se le activa el ángel guardián. A ver si que se puede reposicionar. Humanoid complicado, termina cayendo. Todavía la batalla continúa y viene llegando Vizichachi. Atento que viene llegando el Kennen. Ahí va la tormenta cercenante. Ni siquiera es necesario que lo utilice. Se llevan ya el triple asesinato. Se lo tenía llevando Kobe, de hecho. Y van a cazar a Nomads. Termina forzando el destello y logra ganar el enfrentamiento de momento el equipo de Splice. Se llevan incluso Inax luego en Nicaragua para llegar rápidamente al lugar. Atento con la parte superior, Edward podría caer rápidamente. Nada que hacer, se encontraba de frente con los jugadores de Splice y cae sin poder responder. Mientras tanto, el varón ya con el 50% de la vida, amenaza por el flanco Humanoid junto con Vizichachi. La mirada petrificante deja expuesto a dos jugadores de Unicorns of Love. Va a quedar solamente Boss en pie. Inax intenta defender la base. Boss logra intercambiar un poco los asesinatos al llevarse el asesinato de Cersei. Cae la jungla, se queda sin castigo, es cierto, pero aún así puede responder. Ojo con Boss, eso sí, se para todavía agresivo.
en contra de Bisichachi, lo dejó a punto de morir, pero ahora sí, se aleja, toma rango y al final Humanoid va a terminar el trabajo. Hombre, seguramente este sea el juego para Splice. Sí, parece que sí, parece que no puede responder, solamente está Inax y Edward para intentar defender directamente toda su base. Se adelanta con todo Gobi, mucho daño, a ver si es que se llevan a la H, alcanza a reposicionarse dentro de la fuente, va a caer Edward, eso sí, aparece ahora Nanasi a intentar lo imposible.